Sí, that's good. You just check that live. Make sure. Oh, where's that? Oh, praise the Lord. Hallelujah. Everybody can already hear me. Praise God. I'm in trouble. <laughs> <coughs> hello, 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 hello. Nadie quiere una máscara. Son gratis. Estoy regalando. Están. Vengo de visitar a mi familia en California. Y cuando estaba allá, estaban hablando sobre el proyecto de tener dos máscaras ahora. Dos máscaras. Y eso, yo voy a comenzar a vender um, bolsas de plástico y para que la gente se las ponga para protegerse de COVID. Porque les puedo dar 100% garantía que no se mueren de COVID con la, con la máscara que yo voy a hacer, que va a ser una bolsa de plástico. Y porque se van a sufocar. se van a sufocar, Y so se van a morir, pero no de COVID. Y eso, en eso estamos. Pero si necesitan medicina, si alguien se enferma gravemente que ustedes conozcan, um, me llaman y tengo conexiones para unas medicinas que están funcionando. Um, es más, mi hermano se enfermó de COVID um, hace tres, cuatro días, no de aquí, de California. Y le dije: Mira, ale, ale caso al doctor Gamboa. Y le di medicina y. Dentro de 24 horas estaba bien. Y sigo con él texteando. Dice: Nada de problemas, todo bien. Siento excelente. Y eso. Tengo conexiones y las podemos usar, gracias a Dios, para nuestros beneficios. Y eso. Pero no soy vendedor. Nomás puedo conectar con doctores que pueden darte la receta y agarrarte a las medicinas necesarias para poder salir adelante. Amén. Okay, bienvenidos. Vamos a comenzar con oración. Vamos a alabar al Señor y luego comenzamos con la enseñanza. Gracias por estar con nosotros hoy. Um, siempre es un placer mirarnos en persona y también um, los que están en redes. Gracias por estar con nosotros. Pero no hay nada como estar en persona. Un día voy a venir con mil dólares y los voy a comenzar a soltarlos y. y y a la gente en redes también se los voy a tratar de dar, pero como no están, se va a tener que dar a alguien más que está presente. Amén. Porque no hay, nada que puede, no hay nada que puede cambiar el beneficio de estar en persona. Y eso es un principio bíblico. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros de una manera especial, que hable con nosotros y que aprendamos. Y vamos a alabar a su nombre. Amén. Hay que orar. Gracias Señor por esta oportunidad. Gracias por tus bendiciones, gracias por estar con nosotros en una manera especial. Señor, por favor, te queremos alabar hoy, te queremos dar la gloria, te queremos bendecir por ser bueno con nosotros. Gracias por todas las bendiciones, tu protección que nos has dado cada día de esta semana. Señor, queremos que nos prediques, enséñanos de tu palabra. Tú eres Dios, Señor, y no hay nadie más como tú. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Y que todos digan amén. Amén. Hermano Miguel, vamos a, a, a cantarle al Señor una canción hermosa, uh, como en el cielo. Y vamos a cantarle, a alabar al Señor aquí juntos. Gracias, Padre. La atmósfera. espírito Gracias Señor, amén. Vamos a comenzar hoy en nuestro estudio bíblico. Se pueden tomar asiento. Vamos a comenzar leyendo un versículo y, y luego de ahí vamos a estudiar uh, los versículos que están conectados con este uh, esta tema. Un tema muy importante, un tema que no se oye mucho en las iglesias hoy. Um, y no se oye mucho por el temor de perder a gente, el temor de ofender a personas. Um, pero lo más importante siempre en cada cosa que, que vamos a hacer es entender que la iglesia, el reino, pertenece a Dios. Y so él, él es el único que puede darnos mandamientos y nosotros tenemos la decisión de obedecer o no. Amén. Mateo 3 y 8, aquí es la historia de Juan el Bautista. Este es un Juan y luego vamos a hablar de otro Juan también, pero este es el primer Juan. Y dice la Biblia, que produzca, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y so hoy lo que vamos a hacer es, vamos a construir esta tema, y la tema es esto, frutos de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento. Amén. Vamos a comenzar con una historia de otro Juan. Este Juan... El día 11 de noviembre de 2019, Juan número 2 se murió de causas naturales en su cuarto, en su cárcel. La pregunta natural es, ¿quién es este Juan? Pues este Juan, este, Juan, este Juan fue condenado por la ley junto con su hermano Daniel por asesinar a su cuñada y a su hija pequeña en 1980. Ahora, no podemos juzgar a todos en la cárcel. Hay muchas personas que cometen errores, pecados, delitos, pero con el tiempo y con pensar comienzan a arrepentirse de lo que hicieron. Eso es la razón que están en la cárcel, para tratar de reformarlos a una manera de vida o pensamiento mejor. La problema con este Juan número 12 es que cuando la noticias vino a ser una entrevista con su abogado, le preguntó al abogado, "¿Sabe si Juan se arrepintió antes de la muerte?" El abogado dijo, "No, lamentablemente no se arrepintió", respondió el abogado. Juan no creía que hizo algo malo. Dijo: Es más, uh, Juan era, estaba indiferente, casi imposible para trabajar con él porque de verdad mente no se arrepintió. El abogado tenía una copia de un libro donde la historia de Juan estaba dentro del de libro. Era una historia de casos de polagamía, de tener varias mujeres. Este Juan miró el libro y, de, y inmediatamente le dio gozo y quiso firmar al libro. Quiso darle a su abogado con gozo y alegría su autografía. El general uh, fiscal de Utah, el señor Reyes, dijo que el caso de Juan era un caso muy tristoso. Dijo que por 40... Por 34 años, Juan pudo evitar las consecuencias de su delito. So para las personas, mamá, papá, hermanos, hermanas de esta mujer y de la niña, por 34 años miraron que este hombre vivía sin arrepentirse. Sin embargo, dijo Reyes que... Lafferty, es el señor Juan Lafferty, al fin que no agarró la justicia en esta vida, se murió, pero por fin va a tener su momento delante de Dios. Y ahora la justicia sí se iba a hacer. Amén. ¿Qué podemos aprender de la vida, no nomás del primer Juan, pero del segundo Juan? el primer juan nos dice que tenemos que producir frutos dignos del arrepentimiento el segundo juan nos demuestra que es posible vivir toda nuestra vida sin arrepentirnos amén so, Hoy lo que queremos hacer es queremos estudiar por qué de todas las cosas que pudo enseñar Juan el Bautista. Los predicó que nosotros tenemos que producir frutos de arrepentimiento. Amén. Mateo 3.1. Vamos a comenzar la historia porque la historia es increíble. La Biblia dice esto. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judía. Mira, el mensaje que predicó era, versículo 2, el, el mensaje que predicó era que qué? Que se arrepientan todos. Pero ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué me tengo que arrepentir? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya viene Dios. No es tiempo de seguir en el pecado. No es tiempo de seguir viviendo esa vida. Es tiempo de arrepentirnos. Amén. Ahora, ¿por qué de todos los mensajes predicó el mensaje de arrepentimiento? Hoy en día um, no se oye el, el arrepentimiento mucho porque el, el mensaje de hoy en día es un mensaje de ser aceptado como eres. Dios te quiere aceptar como eres. Pero aquí miramos que no miramos que eso es el mensaje original. El mensaje original es que tenemos que arrepentirnos. Ahora les quiero dar un ejemplo de por qué de todas las cosas que dijo que nos tenemos que arrepentir. ¿Por qué es lógico el mensaje? Es lógico porque vamos a viajar otra vez al día donde Eva y Adán estaban delante de Dios, en la presencia de Dios en el jardín. Cuando pecaron contra Dios, Dios, porque ni, si lo leyes, ninguno se arrepintió de lo que hizo. El hombre le echó la culpa a la mujer, la mujer le echó la culpa al diablo. So, en el jardín nadie se arrepintió so como el pecado nos separa de dios dios los sacó del jardín ahora la palabra arrepentir es una palabra que significa cambio de dirección cambio de mentalidad cambios en vida cambios en acciones so adán y eva si, 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 si acá el bautismo es el jardín como pecaron contra dios comenzaron su viaje fuera del jardín lejos de la presencia de dios por sus pecados ok ahora la razón que el mensaje es arrepiéntanse es porque lo que dios les está diciendo es si quieren vida eterna si quieren una vida sin pecado si quieren una vida sin la muerte, sin enfermedades, si quieren una vida bendecida en mi presencia, en la perfectura que yo puedo hacer y construir, en vez de seguir huyendo de mí, ¿qué tienen que hacer? Arrepentirse. El pecado nos separa de Dios y nos estamos yendo a la dirección completamente diferente de Dios. Y por eso Juan dijo... Israel, mundo, ustedes no están viviendo sus vidas yendo a Dios, sino que están viviendo sus vidas huyendo de Dios. Se so, les predicó hey, arrepiéntanse porque cuando se arrepienta una persona, cambió la dirección de su vida. Ahora estás yendo en la dirección de la salvación de Dios. Las bendiciones, la vida buena con gozo. Pero si sigues en esta dirección, vas a estar en pecado, problemas, enfermedades, delitos, cárcel, errores. Y luego al fin llegas al lago de fuego. Amén. Amén. So, el mensaje es: tenemos que arrepentirnos. Ahora quiero que miras lo que lo que la Biblia nos demuestra de este mensaje. El versículo 3 dice esto: Pues este es aquel que fue dicho por en medio de los profetas. Este mensaje es profético, es bíblico. Cuando estudiamos la Biblia, vamos a mirar que Dios siempre está predicando: arrepiéntanse. Porque naturalmente, como aprendimos la semana pasada. Dentro de nosotros tenemos la carne. Hay una, hay una pelea dentro de nosotros. La carne y el espíritu. Y cuando seguimos dándole poder a la carne, seguimos huyendo de Dios. Separándonos de Dios. Amén. Amén. Y so, este hombre está predicando un mensaje profético. Es el voz que está proclamando en el desierto. Que está preparando el camino del Señor. So, cuando un mensajero de Dios viene representando a Dios, su mensaje está preparando el camino para Dios. So, por, ¿Por qué yo predico que nos tenemos que arrepentir? Porque Dios ya vino una vez, se fue a la cruz por nosotros, murió, resucitó, pero los profetizó que va a venir una segunda vez por su gente. Y si nosotros no estamos preparados para su venida, Vamos a quedarnos aquí en este mundo con el resto de ellos que nunca se arrepintieron. Amén. Dice que está preparado el camino del Señor. Está enderezando sus siendas. ¿Por qué? Porque el mundo y la religión ha enchocado. Está chueca el camino a Dios hoy en día. La gente está torciendo la palabra de Dios a predicarle mensajes a gente para darles gozo en los oídos, en vez de predicarles lo que está escrito, y es que el número uno problema para el ser humano es el pecado, pero para abandonar el pecado tenemos que arrepentirnos del pecado que estamos haciendo. Amén. Ahora, es muy importante entender esto. Hay una, hay una diferencia entre arrepentimiento y pedir perdón. Amén. Perdones, te robé una vez, te robé otra vez, perdón, te robé la tercera, perdón, 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 perdón. Pero la palabra perdón no es la palabra arrepentimiento, la palabra arrepentimiento cambia tu dirección y como ahora vas en dirección correcta puedes pedir perdón sobre lo que estás peleando. Dios, perdóname por esto perdóname porque estoy con esto, perdóname porque estoy con esto, Señor, perdóname, pero mira, voy en la dirección a ti. La problema con la mayoría de gente es que la mayoría de gente nunca se quiere arrepentir porque, el ar porque cuando alguien se arrepiente de verdadamente cambia la dirección de su vida. Y so. en vez de arrepentirse, piensa, sabes, a lo mejor puedo seguir yendo y caminando. Al lago de fuego, pero si le sigo pidiendo perdón a Dios y a la otra gente, no, no voy a llegar al lago. La problema es que es inútil decir que de verdad mente estás, quieres perdón, quieres disculpas y, 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 y no quieres hacerlo otra vez, si no te puedes arrepentir y cambiar tu dirección. Amén. ¿Cu cuánta gente conocemos que pierden perdón, pero nunca cambian. ¿Cuánta gente en nuestra familia nos dice, ay, perdóname por esto? Perdóname por esto. Le, ok, ok, pero por, esta vez cambia. Lo, lo, lo que estás tratando de decirles es, arrepiente de lo que estás haciendo. Amén. Ahora, mira, mira el versículo 4. Ahora Juan, y él mismo tenía su vestido de pelo. Yo me, me, me pongo un poquito mejor que un vestido de pelo, gracias a Dios. Amén. De camillo y con un cinto. Uh, de cuero en su cintura, su comida uh, era uh, langosta sin miel. Ahora cambia el versículo, por favor. Queremos leer lo que dice aquí. Entonces salieron de Jerusalén y todos los judíos y todos, y todos de la región de Jordán. ¿Para qué? ¿Para qué vinieron estos, estas personas en el versículo 4? Vinieron para ser bautizados, Confesando sus pecados, estaban bautizados en el río de Jordán. Okay, so ok, quiero que notes esto. Okay. Cuando el mensaje es correcto, cuando el mensaje es bíblico, cuando el mensaje es de Dios, cuando el mensaje se puede comprobar en las, en las escrituras. La, la gente se preparó su comida y salió de su área a oír a Juan porque el mensaje estaba correcto. Ahora quiero que notes eso. Tenían iglesias por todos lados por sus casas. Pero como Juan estaba en el desierto y la gente estaba más preocupada con oír la verdad que con el viaje, dijeron, ¿sabes qué? Prefiero empacarme comida y caminar al desierto para oír la verdad que quedarme en el South Hill para oír mentiras. Prefiero manejar al norte de Spokane que quedarme en Coraline para oír mentiras. Sé que tengo opciones por todos lados. Pero estas opciones no son bíblicas. Y esta gente dijo: ¿Sabes qué? Prefiero manejar. Y, y en ese tiempo no estaban manejando, estaban caminando. So, en su mente dijeron: es, prefiero caminar a encontrar la verdad que quedarme en una iglesia falsa. Amén. Ahora. Nos tenemos que preguntar, este mensaje, este mensaje de, de arrepentimiento, es bíblico. Vamos a comprobarlo, hermano Miguel. Vamos a Mateo 4:17. Vamos a mostrarles que Jesucristo, Jesucristo, primero lo predicó quién, Juan el Bautista. Ahora viene Jesús. Jesús viene y dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir que So, lo predicó Juan, lo predicó Jesús y ahora Hechos 2.38. Ahora los discípulos de Jesús, cuando les preguntaron, hermanos, ¿qué hacemos por nuestros pecados? Mira lo que dijeron los discípulos. Pedro les dijo: So Juan, Jesús, los discípulos. Todos están predicando el mismo mensaje. ¿Qué es la segunda cosa que viene con el arrepentimiento? Cuando vinieron a Juan confesaron sus pecados y se qué? bautizaron. ¿Qué dice Pedro? Arrepiéntanse y sea bautizado. So miramos que el mensaje de Juan Mensaje de Jesús y el mensaje de los discípulos es el mismo mensaje, porque cuando de verdad mente te arrepientes, cuando de verdad mente quieres cambiar tu vida, quieres cambiar tus decisiones, quieres cambiar tu forma de hacer, quieres abandonar los pecados que has hecho en tu vida, ¿qué haces? Te arrepientes y te bautizas en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. So, el bautismo nos perdona nuestros pecados. Amén. Pero es importante arrepentirnos primero. Alguien diga amén. Mira el, el versículo 6, por favor. Ah, perdón, el versículo 7. Ahora la gente religiosa de hoy en día, mira lo que dice la Biblia. Pero cuando... Uh, Perdón hermano, eh, Mateo 3, 7. Vamos a leer lo que, lo que pasa con los fariseos. Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, que, ahora quiero que, quiero que notes, venían a su bautismo, no venían a ser bautizados. Hay una diferencia. La gente que tenía hambre por la verdad se arrepintió. Juan, bautízame. Estoy listo para de la, declararle mi vida a Dios, ¿ok? Juan los bautizaba, pero Juan vio que los fariseos y los saducíos vinieron, pero no vinieron a, 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 a oír el mensaje, no oyeron a obedecer el mensaje, no vinieron a bautizarse, sino vinieron a mirar nomás. Ahora quiero que mires cómo Juan reaccionó a esto, ¿ok? Porque si Juan existía hoy en día, a cuánta gente Juan ofendería con sus palabras. Miren lo, lo que les dice, en no, el versículo 7, les dijo, generación de qué? Uf. Ahora, imagínate que, que vengas a visitar una iglesia y el pastor te diga, ¿cómo te llamas, José? Oh, sí, te miras como una víbora. Te quedas, pues yo no quiero venir a esta iglesia. ¿eh? No me tratan bien, no me ofrecen ni café, no me, no me hacen sentir bueno. Juan está predicando la verdad y si alguien si alguien no quiere la verdad Juan le dice es porque eres víbora y sabe por qué le dice víbora porque qué hacen las víbora cuando las tratas de agarrar no nomás te muerden pero se tratan de salir de tus se tratan de esconder se trata solo dijo no 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 ustedes son víboras religiosas Ustedes no están ustedes, ustedes no interesados en Dios, ni la verdad, ni lo que dice la palabra. Ustedes lo que quieren es nomás mirar y pensar que están bien con Dios, porque están tan orgullosos que no se quieran arrepentir. Y miren lo que dice. Les dice, ¿quién, ¿quién les ha enseñado de huir de la ira? So, la, so la, la ira de Dios viene a este tipo de gente. Y Juan les está diciendo: ¿A ustedes quién le dijo que, que se vengan? Imagínate, imagínate que, que, que entras a una iglesia y el pastor, en vez, de, en, en, en vez de bienvenirte, te dice: ¿Quién te dijo que vengas? Te quedas, pues, no regreso. Pero estamos mirando la diferencia entre gente que tiene hambre para verdad y gente religiosa la gente humilde del campo que vino a ser bautizados y la gente orgullosa que piensa que sabe lo que dice Dios. Aquí estamos viendo la comparación entre dos diferentes tipos de gente. Y luego les dice esto y esto viene siendo el para nosotros muy importante. Hacer versículo 8, por favor, hermano Miguel, dice esto, hacer pues frutos dignos del arrepentimiento. En la versión judía de la Biblia dice esto. Si realmente te has vuelto de tus pecados a Dios, ¿dónde están tus frutos que lo prueban? Wow, qué fuerte eso, ¿que no? Ahora, esto es una predicación muy muy simple, pero muy importante para nuestra vida. Porque Juan está diciendo si de verdadmente te has arrepentido con el tiempo vamos a mirar frutos. Vamos a mirar, vamos a poder mirar, prevar los cambios. Van a ser notables los cambios. Dice: si no producen frutos, no se han arrepentido. ¿A cuánta gente conoces que, que cuando les dices, hey, ¿estás arrepentido de lo que has hecho? Claro que sí. Ok. Y, y, y cuando hacen la misma cosa, ¿qué dice tu mente? ¿No te arrepentiste? Y aquí Juan dice que nosotros tenemos la obligación de poder decirle a Dios, ¿sabes, Dios? Estoy cansado de ser una persona violenta. Me estoy arrepintiendo. Y con tiempo, Señor, te voy a mostrar que de verdad mente no quiero ser una persona violenta. Eso pasó, pasa una, una semana, no ha sido nada violento. Pasó un mes, no ha sido nada violento. Pasa un año, no ha sido nada violento. Y la gente alrededor de mí mira el cambio con sus propios ojos. Y dicen, wow. Esta persona se arrepintió de lo que estaba haciendo y cómo era. Y cómo lo sabemos? El tiempo nos manifestó los frutos. Pero nada pasa de un día al otro. No existe ninguna semilla que podemos uh, que, que podemos sembrar, echarle agua hoy y mañana vamos a decir, ¡wow! ¡Qué árbol con frutas! No existe un árbol así. No existe una semilla. Y si. Y, y, y si. Encontramos un árbol. Con frutas. Que. De un día. Al otro. Nacieron. Trata de probarla. Son de plástico. Es un árbol. Que se compra. En las tiendas. Falso. Porque. En realidad. Todo toma tiempo. Es tiempo. Es un proceso. Es Esperar es que lleguen oportunidades de enojarme y reaccionar es comprobarlo con mi vida, con mis acciones, con mis palabras. Tengo frutos que de verdadmente me arrepentí. Estoy cansado de esa vida. No quiero hacer a esa persona. Ya se acabó. Amén. Esto es muy importante porque la, el primer mandamiento que Dios les dijo a los árboles en, 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 en Génesis 1 era que, que cada árbol produzca que. ¿Fruta de qué? De su propia... ¿No saben lo que dice la Biblia? Amén. Que, que, todos, que, todos, que todos produzcan de su, de, de cada, de su tipo. So el árbol de limón que haga limones, el árbol de naranja, que haga naranjas, el, el árbol de manzana que haga manzanas. So, un árbol bueno produce bueno, un árbol malo produce malo. Y aquí lo que está diciendo Juan es: Óyale, hermanos, hermanas, no podemos decirle a Dios y decirle al mundo: Yo me ha arrepentido, pero no tengo nada de frutas, o nada de frutos. Tengo que poder comprobarlo. Amén. Ahora lo que pasa con cada uno de nosotros es, es cuando alguien nos dice, pues yo no tengo que hacer eso, yo sé en mi corazón que yo me arrepentí, yo en mi mente sé que yo me arrepentí, yo sé lo que sé, yo sé lo que soy, yo puedo hacer lo que me dé la gana, yo sé que estoy bien con Dios, yo sé que soy hijo de Dios, ¿ok? Juan, sabiendo que cada uno de nosotros pensamos así, les dijo eso en el versículo 9. Mira lo que les dijo. Y no piensen decir dentro de ustedes que a Abraham tenemos como padre. Porque yo les digo, yo, yo les digo que aun de estas pierdas Dios puede levantar hijos a Abraham. So, no podemos decir pues yo soy religioso, yo soy católico, yo soy bautista, yo soy de métodos, yo soy esto, yo soy esto Mi abuelita era religiosa, mi abuelo era religioso, esta persona era religiosa Yo estoy bien con Dios y Dios dijo si no te arrepientes y no quieres producir frutas de arrepentimiento No pienses decir en tu mente que estás bien conmigo, que eres hijo o hija mía Porque de las pierdas es puedo levantarme a gente nueva esto es una predicación fuerte. ¿eh? Básicamente, lo que Dios está diciendo es: No te necesito. Te quiero, pero no te necesito. So, si quieres quedarte en mi presencia, muéstramelo con los frutos de arrepentimiento. Muéstramelo con tu vida. Amén. Ahora, para mí es, es hasta más importante esto: el versículo 10. Pastor, ¿por qué estamos tomando el tiempo de predicar esto, de enseñar esto? ¿Por qué esto es algo que puede cambiar mi destino? Esto es algo importante, muy importante. Mira lo que dice la palabra de Dios: el hacha ya está puesta a la qué, a la raíz de qué, los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no que no da buen fruto es que y qué, echado al fuego. Pastor, me estás diciendo. Que Dios es un inspector de fruta. Sí. Es más, yo estoy tratando de ayudarle a Dios a inspectar tu vida y decir, hermano, tenemos que cambiar esto, hermana, tenemos que cambiar esto. ¿Por qué? Porque si no cambiamos esto, Dios va a venir y no va a mirar fruta. Y si no mira los frutos de arrepentimiento, nos va a traer, nos va a cortar de la raíz. Nos va a echar al fuego. Y yo quiero ser un árbol en su presencia. Yo no quiero ser un árbol en el fuego. Amén. Ahora mira el versículo 11. Muy importante. Dice la Biblia esto. Y de verdad los bautizo yo con agua para arrepentimiento. Soy el bautizo y el arrepentimiento están conectados. Deben de ser conectados. Uh, pero el que viene después de mí, él los va a bautizar con el Espíritu. Uh, y fuego, Espíritu Santo y fuego. Okay, so aquí estamos mirando que también cuando los bautizamos, Dios nos va a dar el don del Espíritu Santo también. Se puede hacer antes o anteriormente. Ahora, la razón que esto es muy importante es que tenemos que entender dos cosas muy importantes para que, que, que les quiero dar sobre esto. Uh, viene siendo que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Okay. Uh, vamos a Éxodos 20 y 7, por favor. Y aquí tenemos a gente que nos han bautizado en el nombre de Jesucristo, como dice la Biblia, está bien, lo respeto y les voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que no debemos de tomar el nombre del Señor en, en, en vano. El nombre del Señor es Jesucristo. Cuando tomamos el nombre, Galatos 3, 26 y 17, dice que el que se bautiza en Cristo toma Cristo. So cuando alguien se cuando alguien se arrepiente y se ve se, se viene y dice pastor me quiero bautizar y los bautismo los bautizo los meto en la agua salen del agua dios borró y perdonó sus pecados pero regresan el mismo día o el día siguiente a la misma vida están tomando el, están tomando el nombre de dios en vano porque lo que están haciendo es lo que básicamente están haciendo es diciendo Quiero que Dios me perdone mi deuda ahorita, pero no pienso cambiar. No pienso cambiar mi vida, no pienso cambiar mi actitud, no pienso cambiar mi forma de vivir, no pienso cambiar mis emociones. Yo no quiero cambiar. Sí quiero el perdón de pecados, lo que ha hecho en mi pasado, pero de hoy adelante no pienso vivir por el nombre de Dios. Y so por eso cuando gente me dice a mí, sabes, no estoy listo para bautizarme. No sé si estoy serio en esto ahorita. Yo respeto eso más que gente que dice, oh sí, yo quiero mi perdón de pecados, quiero y me, me quiero meter a la agua, pero quiero seguir en la misma vida. Porque de perdida una persona tiene temor al nombre de Dios y otra persona nomás está usando al nombre de Dios en vano. Amén. La segunda cosa que es muy importante y que quiero que que se, que se les quede en la mente es esto. Cuando estaba orando sobre Dios, ¿por qué gente? ¿Por qué gente? Um, les voy a dar una demostración para que miren. Okay? Quiero que me digan qué les viene en la mente si, si ustedes miran a una persona que hace esto. En, en, en sus mentes, ¿qué piensan que está pasando? Que estoy loco, que no sé para dónde, dónde ir, que estoy confundido, que no entiendo. Y lo que me mostró Dios en el espíritu de gente es que hay gente que vive toda su vida así. Un momento quiero vivir por Dios. Ah, sabes que me prefiero ir para el party. Ah, sabes que, pero de verdad tengo que ir para la iglesia. Pero sabes que se me antoja emborracharme. Ay, pero ¿sabes que De verdad sé que la iglesia es buena. Pero sabes que me quiero emborrachar con mis amigos este sábado. Pero sabes que y, 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 y nosotros pensamos: ¿qué tiene esta persona? Lo que está pasando es que se está arrepentiendo de arrepentirse, arrepentiendo de arrepentirse, arrepentiendo de arrepentirse. Y so toda su vida, toda su vida vive, quiero vivir por Dios. Man, pero de verdad mente, me encanta el vino. Pero, ay, sé que Dios va a venir y se va a llevar a la iglesia. Pero, ay, ¿sabes qué? Se me antoja ir para el baile el sábado con todos los latinos de Spokane. Ay, pero sabes, de verdadamente sé que si Dios viene mañana no estoy listo. Pero, ¿sabes qué? Oh, van a tener piñata ahí ese día. Y, 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 y lo que hace la gente es, se arrepiente, oye predicación y dice, ¿sabes qué? Ya viene Dios, me tengo que arrepentir. Y de repente en el, en, 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 en el grupo de latinos, en les dice: Vamos a tirar pari, emborracharlos y bailar. Y dices: Te miro el domingo. Y Dios me mostró: Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si nos seguimos moviendo, se si agarra una semilla y nunca la siembro. Nunca me va a dar fruta. Y eso tiene que venir un tiempo en nuestras vidas donde digo: Me arrepentí, aquí me voy a plantear, de aquí no me muevo, aquí voy a agarrar mis raíces, aquí voy a crecer mi tronco, de aquí voy a crecer y voy a tener fruto con el tiempo. Pero la mayoría de gente está viviendo su vida con su semilla de fe en su mano, no sembrada. Amén. Y hoy lo que queremos hacer es orar, que Dios nos ayude a nosotros, que cuando venga Él a inspectar a nuestras vidas, que diga, wow, mira, miro fruta, miro cambios, miro progreso, miro cosas, estoy mirando la manifestación, que de verdadamente están arrepentidos. Amén. Amén. Aquí levantamos, vamos a orar juntos por unos momentos. Um, yo comencé um, yo comencé hace 15 años. Yo estaba sentado casi atrás y mi pastor estaba predicando y yo, yo, estaba, yo estaba viviendo una vida emborrachado, tratando diferentes drogas, vida de party, básicamente un latino. <laughs> mujeriedo por todos lados y aquí el pastor predicando contra el pecado fuerte y yo ahí atrás tuve la decisión que voy a hacer me voy a arrepentir de lo que ha hecho y cambiar mi vida o voy a seguir eso me arrepentí y yo puedo darles el testimonio que tengo 15 años arrepentido de la vida que viví, pero por la gracia de Dios ha podido probar de las bendiciones de Dios, de la dirección de caminar a Dios, no huir de Él, la alegría que tengo, que viene de mí, mi vida, que va a la dirección al cielo, no al lago de fuego, de la paz que tengo cada día, de saber que... Me arrepentí una vez. Y no pienso arrepentirme de arrepentirme. Es una vida hermosa. Y Dios, Dios nos ofrece eso a cada uno de nosotros. Amén. Porque nos ama. So, ¿a, qué, a, a qué orar que Dios nos ayude. Procesar este mensaje, esta enseñanza. Y aplicarla a nuestras vidas. A qué orar. Gracias Señor por tus bendiciones. Siempre es un placer Señor compartir tu palabra. Siempre es un placer Señor mirar a almas que tienen hambre de aprender lo que has escrito en tu Biblia. Padre, estoy orando hoy que toques a cada uno de nuestros corazones hoy y que nos ayudes a entender que uh, arrepentirnos es algo hermoso. Uh, a veces también es doloroso porque hay cosas que hemos hecho en el pasado que están fuertes, son pesadas, uh, delitos, errores. Pero lo bueno de arrepentirnos, Señor, es que nos ofreces eh, tu perdón por lo que hemos hecho. Y hoy estamos en tu presencia, Señor. Hemos oído tu llamada, Señor, tu palabra que nos ha enseñado que tenemos la oportunidad de arrepentirnos, Señor. Y no nomás de arrepentirnos ahorita en este momento, pero a qué arrepentirnos y... Sembrar ese arrepentimiento y dejar que ese arrepentimiento crezca con el tiempo, que con el tiempo pueda manifestar, Señor, en mi vida que yo de verdad mente quiero abandonar mi vida de pecado y vivir una vida que es agradable a ti, Señor. ¿Por qué? Porque prefiero ser un árbol en tu presencia por eternidad que un árbol cortado y echado al lago de fuego. Señor, perdónanos por nuestros pecados que hemos acumulado esta semana. Perdónanos, Señor, ayúdanos vivir una vida arrepentida y manifestarlo para tu gloria. Bendice a tu pueblo, Señor, que tiene hambre para la verdad. Muéstrales que esta es tu verdad. Y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús y que todos digan amén, amén hermanos, hermanas gracias a la mano, gracias por estar con nosotros hoy, acuérdense en el arrepentimiento toma tiempo, so enfócase en el nombre de Jesús.